Acribillan a motociclista en Ciudad Chapultepec de Cuernavaca. Cae en Morelos hombre buscado en Ciudad de México por homicidio, prófugo desde 1998. Regresan asaltos con patrullas clonadas en la México-Cuernavaca. Todo esto y mucho más encontrarás en Diario de Morelos Informa. Amigas y amigos del Diario de Morelos, esta es la información más importante generada hasta este momento aquí en el estado, en el país y más allá de las fronteras. Esta tarde acribillaron a un hombre que conducía una motocicleta por calles de la colonia Ciudad Chapultepec de aquí de Cuernavaca. De acuerdo con testigos, un par de sujetos a bordo de otra moto se le emparejaron y le dispararon directamente. Tras cometer el crimen, los atacantes huyeron. Los hechos los reportaron sobre la avenida Fernando Montes de Oca, a la altura de la escuela primaria ubicada en esta zona. Por fortuna, ninguna otra persona resultó lesionada. La policía acudió al lugar para acordonar la escena del crimen mientras arribaban peritos de la fiscalía para hacerse cargo de las diligencias. La víctima, de unos 35 años de edad, se encontraba hasta esta tarde en calidad de desconocida. La vialidad se mantuvo cerrada a la circulación mientras realizaban el levantamiento del cuerpo y de los indicios balísticos. Agentes de investigación criminal detuvieron a este hombre, quien era buscado en la capital del país desde finales de la década de los 90 por los delitos de homicidio calificado y lesiones. Los hechos se registraron en la colonia Copilco. Participó en una riña por una aparente deuda, la cual terminó sacando con un arma de fuego y accionándola contra dos personas. Una perdió la vida, la otra quedó lesionada. Abraham N., de 53 años de edad, fue detenido en la colonia Buenavista de aquí de Cuernavaca. En las últimas horas, usuarios de la autopista México-Cuernavaca han reportado incidentes sospechosos que podrían estar relacionados con intentos de asalto. Relataron haber sido perseguidos por vehículos que aparentaban ser patrullas policiales, utilizando luces de torreta para obligarlos a detenerse. Las experiencias han sido compartidas a través de redes sociales. Coinciden que ha sido muy cerca del poblado de Coajumulco, aunque otro caso fue detectado por Topilejo. Las autoridades llaman a los conductores a extremar precauciones sobre este tramo carretero, especialmente por la noche y la madrugada. Se recomienda no detenerse ante vehículos sospechosos y, en caso de sentir peligro, comunicarse de inmediato con los números de emergencia para solicitar apoyo. La Fiscalía General del Estado implementó en el municipio de Jojutla un operativo especial para la búsqueda de personas extraviadas, desaparecidas o no localizadas. Enfocaron los esfuerzos en caminos de terracería, parajes y sobre todo en la ribera del río Amacuzac. En este primer rastreo, los resultados fueron negativos. El despliegue se realizó entre la zona de Tenerías y la comunidad de Río Seco. Se informó que uno de los objetivos primordiales es obtener indicios. Para ello, inspeccionaron distintas rutas de búsqueda sin que se ubicara persona o evidencia alguna durante esta jornada. Las labores continuarán durante este fin de semana. Durante las últimas horas ha descendido la temperatura en la mayor parte del país. El pronóstico indica un fin de semana con temperaturas menores a 0 grados en algunos estados, incluyendo la Ciudad de México. Las temperaturas más bajas se esperan con mayor intensidad en zonas montañosas. En el caso de Morelos, en los municipios de Tlalnepantla, Huitzilac y Hueyapan, el termómetro marcó hoy 6, 7 y 8 grados respectivamente. Autoridades de Protección Civil llaman a extremar medidas de prevención. Información de los municipios con mi compañera Marcela Mejía. Zona Oriente. Bienvenidos a la región oriente del estado. Esta es la información que ha trascendido en las últimas horas. El sistema DIF de Yecapixtla invita a la comunidad a participar en la Feria de la Salud, que se llevará a cabo el próximo martes 15 de octubre en la explanada del Zócalo Municipal, como parte de las actividades dedicadas al mes de la lucha contra el cáncer de mama. Yuri Méndez Alaniz, quien es presidenta del organismo asistencial, hizo un llamado especial a las mujeres para que acudan a esta feria, la cual se organiza en coordinación con el ISSSTE. En la feria se ofrecerán servicios gratuitos enfocados en la prevención del cáncer de mama, con el objetivo de fomentar la detección temprana de esta enfermedad. Entre los servicios disponibles, los asistentes podrán acceder a consultas de odontología, asesorías en nutrición, vacunación y activación física. Además, la doctora Karina Yáñez va a ofrecer una ponencia sobre la prevención del cáncer de seno.
Con el motivo del Día Latinoamericano de la Esterilización, Cuautla fue seleccionada por los Servicios de Salud de Morelos para llevar a cabo cirugías a más de 100 caninos y felinos. La actividad se realizó en la Unidad Deportiva José María Morelos y Pavón, donde además se promovió la cultura del cuidado de las mascotas y se hizo un llamado a evitar su abandono. El subdirector de Salud, Leonardo Vargas, destacó que esta campaña de esterilización se suma a las iniciativas regulares que se llevan a cabo en diversas colonias de Cuautla. Informó que estas intervenciones se realizarán de manera continua en la unidad deportiva, instando a la ciudadanía a mantenerse al tanto a través de las páginas oficiales del ayuntamiento. Hasta aquí con la información. Estén muy al pendiente de todas las plataformas digitales de Grupo Diario de Morelos para saber qué es lo que pasa en nuestra entidad minuto a minuto. Zona Oriente. Esteban, la máquina Osuna está de regreso, pero esta vez la pelea es por su vida. Adriana Lugo. Los días de descanso han llegado, así que te dejo aquí una recomendación para tu fin de pelis. Mi primera recomendación es La Leyenda del Dragón. En un mundo donde los dragones fueron expulsados por la avaricia humana, Pink, una joven huérfana, se encuentra cuidando a los últimos dragones. Tras la muerte de uno y la aparición de los guardias del palacio, Pink y el dragón Dancy deben huir para salvar un precioso huevo. Juntos emprenden una peligrosa aventura para devolver el huevo al océano y salvar la especie. Una historia épica de valentía y redención. Esta película puedes disfrutarla en la sala de tu cine favorito. Mi segunda recomendación es la secuela del Hoyo, una película que muestra un futuro distópico. Un brutal sistema de control alimentario divide a las personas en niveles de una torre vertical. Cada nivel recibe las sobras del nivel superior, creando un ambiente de desesperación. Una nueva residente decide rebelarse contra este cruel sistema. La secuela de terror y suspenso de Galder Castelu Urrutia promete continuar en la impactante historia de la original. Esta película puede disfrutarla en Netflix. Mi tercera recomendación es La Máquina. Esteban, La Máquina Osuna atraviesa un momento oscuro tras una pérdida devastadora, pero su manager está decidido a devolverlo al ring. Sin embargo, una organización criminal amenaza su regreso, convirtiendo la revancha en una lucha por su vida y la de su familia. ¿Podrá Esteban vencer sus demonios internos y proteger a quienes ama? Una serie intensa de boxeo y drama que puedes disfrutar en Disney Plus. Fin de pelis. En temas locales, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, presidió la instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Morelos 2024-2030. Se realizó en las instalaciones del Centro Cultural Teopanzolco, aquí en Cuernavaca. Estuvieron integrantes del Gabinete Legal, autoridades del orden federal, estatal y municipal, así como titulares de instituciones educativas y representantes de organismos y asociaciones civiles. La gobernadora y presidenta del Consejo resaltó la importancia de la instalación de estas mesas de trabajo, en las cuales se comparten las diferentes visiones que se tienen del Estado y se avanza con la planeación de acciones en beneficio de la sociedad. Durante el evento se presentaron los 5 ejes rectores del Plan Estatal del Gobierno: seguridad, economía, bienestar, medio ambiente y gobierno democrático. 2 personas sin vida y 35 más lesionadas por fuga en la refinería allá en Deer Park. Petróleos Mexicanos confirmó la cifra de víctimas que dejó el derrame en la planta ubicada en Texas, Estados Unidos. Aclaró que no formaban parte de Pemex, sino que trabajaban para una empresa de mantenimiento externa al momento del accidente. Se informó que el incidente ocurrió debido a una fuga de gas sulfhídrico, una sustancia altamente tóxica. El gas se dispersó en la zona de trabajo, afectando directamente a los 2 empleados, quienes sufrieron la exposición directa. Las labores de rescate enfrentaron dificultades, ya que la zona permaneció contaminada durante varias horas, impidiendo el acceso inmediato a los cuerpos. Ambos cuerpos de los trabajadores fueron recuperados una vez que el gas se disipó, aunque las operaciones fueron complicadas, ya que uno de los cuerpos se encontraba a varios metros de altura. El accidente también dejó a 35 personas afectadas, de las cuales 13 fueron trasladadas a hospitales para observación, y se espera que sean dados de alta en las próximas horas. Las autoridades locales y federales de Texas recibieron el reporte del incidente poco después de su ocurrencia. Actualmente realizan investigaciones para determinar la causa exacta del accidente. En información internacional, el Premio Nobel de la Paz recayó este viernes en la organización japonesa Nihon
Idankyo, que reagrupa supervivientes de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en 1945. El grupo, fundado en 1956, recibió la recompensa por sus esfuerzos a favor de un mundo sin armas nucleares y por haber demostrado, mediante testimonios, que las armas nucleares no deben volver a utilizarse nunca más, declaró el Comité Nobel noruego. Casi 80 años después de los bombardeos atómicos en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, los últimos supervivientes de la doble tragedia conocida como Iwakusha siguen luchando para perpetuar la memoria y por la prohibición del arma nuclear. Hasta aquí el reporte, gracias por acompañarnos. Les recuerdo que toda la información la encuentran en nuestras plataformas digitales, en la página web y en los espacios informativos de La 99. Soy Salvador Valora, que tengan un excelente fin de semana.